Thank you.
Thank you.
que quiere usarlo a su gusto. Por favor. Básicamente lo que Dios está haciendo es que puede ser su testigo. Claro, es un hombre de Dios. Por su testimonio, es un testigo de Dios. Hay gente que usa los santos. Hay gente que los usa para qué? Para esconderse. Para no enfrentar la realidad de que Dios es así. El santo que se llama la gente funciona bien con su mano. Para que la gente no tenga una actualidad de que Dios es el santo de Dios. Simplemente este no es el tiempo. Conocemos un poco más. Entonces la maldición del hombre comienza a poner corte al arquitecto de algo. Rompe el árbol incorrecto que se desencadena una maldición sobre la vida de los hombres. Ahora, el libro de Cantares, para que lo podamos ver, vamos a cantar un poco el capítulo de hoy, ¿no? Habla de este capítulo de hoy. Para continuar. ¿Cómo me puedo decir? Dice, como el manzano entre los árboles silvestres, está diciendo que la ciudad está. Así es mi amado entre mis jóvenes. Pero que dice, como la sombra del deseado me sentí, su fruto conduce a mi paladar. Y yo comido su fruto. Porque el fulanito entonces de cantar a los cantares, que sabe que la ciudad está en la iglesia. Tiene que ver usted qué árbol tiene que creer. Pero que es, pues por la sombra de quien el deseado me sentó y su fruto fue dulce a mi paladar. Está conmigo, ¿no? Está conmigo a mi paladar. O sea que es importante que nosotros podamos entender que la maldición que se desencadenó en el Génesis, que falta de una sombra, o sea, de un árbol, de la única forma de restaurarla. Es ahora que falta de otro. Es que no necesito nada. Déjame decirlo. Quiero que entienda lo importante que es en la vida entonces del hombre. Lo importante que es que tú quieres todo el papel que juega en la vida del hombre. Sí, es lo que era tu palabra. El Señor Jesucristo estaba en el cuarto con usted, ya lo sabes. Pero que tú sí, ¿cómo estaba el Señor en el cuarto? El Señor en el huerto estaba traído en el árbol de la vida. ¿Sí? Todos tenemos una bendición que no tenemos. Si bien tenemos un árbol de la vida, que es el hijo de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, pero no tenemos que ir a un solo lugar lógico para encontrarlo, sino que el árbol de la vida está en muchos lugares de nuestro planeta. ¿A través de quién? La comida de Cristo. Está conmigo. Cuando yo accedo a un hombre, comer de un hombre, yo estoy accediendo a comer de quién. Y hasta que la vida, por supuesto, que ese ministro tiene que estar en la vida de Dios.
Gracias.
recibirlo. Usted puede entender un montón de cosas solamente con escuchar hablar. Él cree y así te puede entender si el hombre tiene buenas fe. Por naturaleza, nosotros traemos estructuras nuevas, lo cual el Señor quiere nuestra vida para destruir esas estructuras, pues es lo que nos ocurre en la palabra. Pero la palabra tiene que formar estructuras en nosotros. ¿Y estructuras de qué tipo? ¿Por qué digo que si una buena estructura no puede haber cobertura? ¿Por qué dice ese pie? Creer y todo, por parte de solo, y dice que cada vez es uno con su hueso, y se dieron pintuales, carne, y después que la piel. Entonces, si no hay una estructura, no puede haber una fuerza de que yo me intento cubrir la fuerza. Pero ¿por qué no quiero hacer la estructura pensante? ¿Por qué? Porque si las piensa mal, ya porque piensa mal. ¿Por qué piensa mal? De todo el mundo. Si un hombre se atreve a pensar mal de Dios, podrá pensar mal de todo el mundo. Un hombre que se atreve a pensar bien de Dios, es un hombre que podrá pensar equilibradamente y para el mal. Pero un hombre que no puede pensar bien de Dios no podrá pensar bien de nadie. Y Jonás no puede pensar bien de Dios porque entiende que Dios, entre comillas, está equivocado, perdonando a quien no tiene que perdonar, haciendo lo que no tiene que hacer. Lo que está haciendo Jonás es ponerse en el lugar de Dios. Escuche, hay varias cosas que afectan a Jonás para perder la vida. Hay varias cosas que no afectan. Yo veo varias cosas en el episodio de Jonás. No vamos a hablar mucho de ello, pero simplemente dos cosas que seguramente ustedes lo demuestran más que creemos. Pero yo veo dos cosas elementales que no afectan a la palabra de cobertura. Yo digo la cobertura. En este caso, para nosotros es muy importante que estamos hablando de cómo es un hombre o a través de qué cobre el Señor. Lo primero es que Jonás no tiene misericordia. Dentro de nuestra estructura pensante, usted y yo tenemos que dejar un espacio de aquí. Hay misericordia. ¿Cómo? Tenemos que dejar un espacio de misericordia. Y podríamos hablar mucho de ello, pero yo solo estoy haciendo por cada uno de todos. Pero hay otra cosa que a él no hace parte de la cobertura. Es un denominador común de las pérdidas de las coberturas de los sufrimientos en la Biblia. Y no se va a decir, es el orgullo. Es contigo el orgullo. ¿Por qué el orgullo? ¿Por qué la falta de misericordia de los niños? ¿Por qué alguien no lo tenía? Porque el hombre no puede ver a los niños por una oportunidad. De un lado. Pero ¿por qué el orgullo? ¿Por qué no predica a quien que espera? Él espera. Lo peor que a él le puede haber pasado es que yo lo contradijera. O sea, Dios nos manda a decir algo, ¿sí? Pero él quería que se hiciera lo que él fue a decir. Entonces Dios lo tiene que contradecir porque el plan es que el mensaje de Jonás es el arrepentimiento y lo que hace. Por supuesto que lo que hace es el que fue efectivo. Pero en el caso de él, le importó más el orgullo de que él había orado que no veía los resultados. Le importó más que la oportunidad que Dios tuviera de los niños. Entonces se perdió la cobertura. Y que le mandó más alto. Pero perdió Dios. Pero él, al día siguiente, Dios preparó un mensaje en el cual Dios para la cena. Entonces, escuchando, vio que hay diferentes animales, diferentes insectos, que atacan al agua. Dijo conmigo al agua. Hace tanto que está que ataca al agua, dice en Joel capítulo 2, verso 25. ¿Se acuerda de que tanto que ataca al agua? ¿Quiénes son? La bruma, el salto del agua, el tonel, el corte, el anchete, el vento, contra el que. Largo, ya te digo largo, contra el país, contra el campo, contra las llamas y contra el fruto. El la oruga es el tronco, es el tronco
Y también es
coches para ir hacia el grande sobre los árboles. Primero los árboles a la higuera, ahora un poco más adelante, hay la torreja sobre los árboles, un poco de la higuera, es un par de dulzura, un tipo de fruto para ir hacia el grande sobre los árboles. Primero luego los árboles a la vez, con ventura, y sobre nosotros, y la Dios es porque yo te deja sin mosto, ¿sí? Que alegra a Dios y a los hombres para ir hacia el grande sobre los árboles. Pero de que se puede usar tristeza, ¿sabes? Anda tú, y ven sobre los árboles. Y la zarza, que estudió los árboles, siempre está en la legítima sobre los árboles. Y dijo, ahora, da hoja, para que se ¿qué hizo con la zarza? ¿Qué comentó la zarza? ¿Qué comentó la zarza? Es señalado como la paternidad. Por eso está dicho antes
Cosas que a veces no van a
sensitivo. Pero la esencia es el elemento para que tú puedas vivir. Y aquí está el mundo. En un periodo de mañana, quiero hablar de cómo ya lo digan las plantas de los hombres, de los árboles y del peligro de los árboles. Y ahora vamos a hablar de ello porque es importante que lo puedas leer, por favor, rápidamente, lo que dice primero de Reyes. Y se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un pie, deseando morirse. Dijo: ¡Ah, Dios, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mi padre! Es un privilegio el que usted tenga. Pero él viene, porque la tristeza se produce, y mata lo que se ve, y se lo quita. Jezabel lo amenaza, y con la amenaza de Jezabel él huye. Y cuando él llega, escuche lo que le pasa. Él le llama a usted la atención que Jezabel lo haya amenazado. Yo creí que él se encontró. Número dos, un hombre que ha matado, un hombre que ha matado el ciento de enemigos. Ahora una mujer dice: si a esta hora mañana le hago esto con ella, esa palabra de Dios es un loco. Dice: ¿qué es? ¿Qué fue? Y se metió debajo de un tubo de Ebro. Y debajo del Ebro, él dice: ¿cómo está llegado Jehová a quitarme la vida? Quería morir el verdadero. ¿Cómo se hubiera querido morir? Él se enfrenta a Jezabel y le dice: bueno, Jezabel, ¿cómo era el mejor? ¿De cómo quedar el mejor? ¿Sí o no? Seguramente Jezabel no lo hubiera podido matar. Porque el mismo destino que tenía para matar a 250 hombres lo hubiera tenido para matar a la bruja. ¿O no? Pero ¿por qué el hombre tuvo miedo? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que Jezabel, usted sabe que Jezabel, si le toca estar sin periodo, a pesar de ser numéricamente superior, de ser una, y de ser una mujer, es una potestad superior, y opera de una forma que sabe significa sin cabeza, o sea, sin que, sin autoridad. Es como decir autoridad, que sabe, y que sabe que sabe que era la mujer de Acán, y supuestamente su padre era quien, el rey, el que mandaba. Sigue hablando, el hombre grande. Ella manda a matar, ella manda a ser, ella manda a disciplinar, ella manda a matar, ella manda a quitar, ella manda a ejecutar, ella manda a decapitar, en serio, ella está matando. Entonces, esa mujer que está manejando el gobierno, escuche esto, el pueblo, ella va a ser. Y Elías no puede pelear con ella. Se va y se esconde, escuche esto. ¿Por qué Elías no puede pelear contra él? ¿Cuál es el problema de Elías? Cuando no logra pelear, usted sabe que le está poniendo. Y él le dice: ok, él le dice a los opiones, yo quiero morir. Pero usted sabe que él no quiere morirse. Porque si hubiera querido morirse, muere haciendo la voluntad de Dios, peleando con él. Él no quiere morirse, pero tampoco quiere pelear con él. Entonces Dios dice: ok, ni te vas a morir, ni vas a pelear con Jezabel. Porque al fin y al cabo, te llegan todos los ángeles y lo toma Dios y lo toma. Sin morir y sin pelear con Jezabel. Pero antes le dice: yo te voy a quitar. No le sabes que lo vas a sacar. Pero le dice: ungime a Dios, ungime a Sara y ungime al cielo como profeta en tu lugar. ¿Estás conmigo? ¿Y le ungió? Para enfrentar a Jezabel es una mujer de Dios. No es como los profetas que son discípulos del sistema de Dios. Jezabel es el sistema de Dios. Ya te digo, la estructura de Dios es Jezabel. Pero para enfrentarse a Jezabel, yo tengo que ser gobierno. Ya tenía un gobierno. Para yo enfrentarme, tengo que ser gobierno. Y para ser gobierno, tengo que marcar uno con
Sabe, el enemigo sabe que tiene una vez
Solamente, porque eligieron para que no
índole de carácter? ¿En qué índole? ¿En qué área? ¿En qué área? ¿Eso lo va a definir? Yo creo que tiene la opción de las finanzas. Pero ya no tengo que verlo así. Usted ya no toma lo consagrado a Dios. Eso no es para vivir. Thank you.
misericordia. Pasa por tu voluntad, gracias por todo aquello, Señor, a lo que me ha llamado. Pasa por todo lo que estoy viviendo, que lo podamos experimentar en las próximas horas. Pasa por la vida de cada uno de los vertidos que te han hecho en tu vida. Pasa por cada vida. Según que se haya revelado el árbol. Pasa por cada vida que no fruto ni para darle a ellos a Dios. Gracias por ellos. Yo me dedico a todos los que quieren saber por qué se llama Dios.